en este tercer bloque les seguimos mostrando más imágenes y entrevistas de lo que fue la picada de tractores en la ciudad de Iruña, Alto Paraná. La ciudad de Iruña, recorriendo, vamos a decir, los boxes de los tractores, escucho bien, los boxes de los tractores. Vamos a hablar con un amigo, él es Livio, él vive en Santa Rita y tiene un tractor. Realmente son tres tractores que se armaron aquí en Paraguay. ¿Qué tal, Livio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, es un placer compartir acá con la audiencia. Y estamos aquí con uno que es montado, uno de los tractores paraguayos, y participando del evento que lastimosamente el tiempo no está ayudando, no está cooperando mucho, pero acá estamos para igual compartir con la gente. Bueno, realmente llovió mucho, pero eso no es impedimento para que los tractores vengan a correr acá. Bueno, realmente son unas picadas, arrancadón como lo dicen en el Brasil, pero acá son picadas. Sí, sí, así mismo, acá para nosotros no nos complica, lo único para la gente, para que llegue, para participar. Bueno, impresionante, vinieron más de 13 tractores del Brasil. Sí, sí, muy lindo. La gente de allá también está participando, como nosotros también. Nos vamos al otro lado, al Brasil también, para participar. Ellos colaboran con el evento para que siga el mismo. Livio, coméntanos un poco a todos nosotros y a todos los amigos camioneros, ¿qué marca es tu tractor? ¿Cuántos HP tiene? ¿Cuántos turbos tiene? Contanos un poco el secreto de estos tractores. Y nosotros estamos trabajando con un Ford, se cambia un poco la parte del motor, se mejora lo que se pueda, porque no puede, hay un reglamento que se tiene que seguir, parte de seguridad primero, que sería la estructura de la jaula, todo, y se retrabaja. Nosotros de 105 HP estamos pasando de 400, se usa dos cambios y tiene que mantener la estructura, la goma, la llanta tiene que ser estilo agrícola, ahí también está en el reglamento, motor delantero, estamos usando nitro, es una cosa de no se puede adulterar, combustible, tiene que ser gasoil. O sea, tiene que ser combustible diésel, pero tiene nitro, estos tractores nitro tienen. Sí, sí, tiene nitro, es una mezcla, una cosa distinta, hasta con preparadores de autos, de vehículos de arrancada. Tuvimos una experiencia nueva que es cambio de, en vez de nafta, diésel con nitro. Es una cosa distinta. Bueno, contanos un poco y a todos los amigos camioneros, ¿a cuántos kilómetros por hora puede llegar un tractor así? Y yo llegué a pasar por el radar 201 metros, con el tiempo un poco alto, 112 kilómetros por hora. 112 kilómetros, ¿y no te da miedo? Y por eso siempre mi preocupación primero es la seguridad, por eso siempre trabajo encima de eso. Mi tractor es uno de los más pesados de 18, 20 tractores de esa categoría con los del Brasil. Y siempre eso fue mi preocupación, primero la seguridad. Entonces yo creo que estando dentro de eso no estamos más seguros. Livio, comentanos también un poco de los otros tractores que se prepararon aquí en nuestro país. Y sí, estamos con mi amigo Alexandre Poland, que es de acá de Iruña. Está de Santa Rita, que es de Mecánica Alexandre, con Laurie Fogel. Serían los tres tractores que están representando el Paraguay. Fabricados acá serían dos, el nuestro y de Laurie. El otro, Alexandre, también vino ya preparado de Brasil y mejoraron, y por eso también representa. Entonces serían los tres tractores nacionales. Y lo restante, hay gente ahora, está mucho más preparado. Estamos con gente de Brasil que promete todo, dice que están bajando de 8 segundos a 70, 201 metros. Preocupante un poco, pero como la agricultura este año fue un poco lento, entonces no pudimos trabajar mucho. ¿Pudo invertir tanto? Sí, sí, pues esta tiene un costo. Nosotros, esta máquina nos está pasando ya de 30 a 35 mil dólares. Es un deporte un poco alto.
el costo para mantener y después la gente, para el equipo, todo es como se depende de la parte agrícola, pero es una cosa linda lo que se puede hacer, transformar un trabajo en equipo, porque es una competición así, formar el equipo, trabajar en mecánica, es competencia de mecánicos y cada uno hace lo que pueda, con chatarra, que se junta los pedazos y hacer una cosa muy, muy lindo para compartir. Livio, comentanos un poco quiénes son las empresas que le apoyan aquí en nuestro país. Y acá estamos con Combustible Tres Fronteras, estamos con Ingesmil, la parte de bombas, Agro Ñacundaí, que es un subdistribuidor de Taperubixá. Tenemos varias de lo que están, centro agrícola, pues hay muchos. Como nosotros estamos dependiendo del aporte siempre, entonces estamos como 10, 12 empresas los que nos apoyan. Dicen que estos tractores andan más rápido que los autos, ¿es cierto? Y más o menos, va a ser un placer compartir con la gente y hasta que, para que conozcan un poco más de lo que el trabajo, lo que como de parte mecánica, lo que es mi profesión de 15 años que estoy en eso, y mostrar lo que se puede hacer, la parte de mejorar, agarrar una chatarra y retrabajar eso para que llegue a una velocidad con seguridad siempre, el primer punto, y dentro de un reglamento que tiene que funcionar bien. Bueno, como para terminar, vamos a ver el tractor que supongo que se le hizo también a tu hijo. Y sí, no, es para mi afiliado, es el hijo de mi hermano, entonces también para la presentación, la apertura, siempre el evento, entonces ya quiere, ya desde chico ya está con eso, con un poquito de fiebre para poder correr. Bueno, sabemos que la mayoría de los chicos siempre quieren estirar o un tractor o un camión. Sí, eso mismo, siempre ya se le sigue la fiebre. Bueno, muchísimas gracias, Livio, muy amable. Gracias a ustedes, es un placer. Vamos a hablar con Nika, más conocida como Penélope acá en el mundo de los tractores, de las picadas de los tractores. ¿Qué tal, Nika? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día y es un placer estar aquí con el programa Amigo Camionero, Fernando. Y, na verdade, quando nós chegamos hoje cedo aqui, o pessoal começou a cumprimentar e dizendo para nós, obrigada por ter vindo aqui no Paraguai participar junto. E eu já dizia, obrigada a vocês, porque nós do Brasil estávamos muito ansiosos para voltarmos à Irunha e fazer essa festa, esse show aí. Tomara que São Pedro ajude, né, para que não chova e a gente possa realmente fazer aquilo que a gente vem fazendo durante vários anos. Você é a única mulher que está correndo estas picadas, o arrancadão de tractores. Fui realmente a primeira mulher a pilotar trator numa modalidade, uma categoria onde os homens dominavam, né? Mas graças a Deus hoje com uma aceitação muito grande das mulheres no grupo, né? E podendo fazer a parte que nos cabe, inclusive já tendo, eu já subi em todas, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto lugar, eu já tenho os troféus, então é uma alegria muito grande e a gente pretende continuar aí, mulherada firme, fazendo seu trabalho. É muito importante isso, Nika. Bueno, comentanos um pouco de tu tractor, que marca é, quantos HP tiene, hasta quantos quilômetros por hora pode chegar? E a velocidade que eu já alcancei com o Penélope em uma arrancada em 200 metros foi 138 km por hora. Realmente é muito para uma mulher arriba de um tractor. Ah, é pena que não correu mais, viu? A máquina que não aguentou, porque aqui tinha muito mais ainda. Bueno, Nika, muchísimas gracias. E, bueno, vamos a esperar já verte correr aqui em Irunha, em Alto Paraná. Isso, muito obrigada a vocês. E daqui a pouco já vou estar aquecendo aí o trator e venho para a pista para aquecer e fazer bonito para o pessoal. Muito obrigado. Beleza.